Órale. Uno viene aquí, lo cachetea, así va. Ubizar presenta... Rayman. Pues qué gente, ¿cómo están? Yo soy David Trigger y bueno gente, el día de hoy se me hace juego que es Rayman Legends. De hecho gente, este es otro juego de la PlayStation 4 que está siendo gratuito este mes, así que no olviden descargarlo. Así que bueno gente, vamos a ver qué onda brother, porque este juego gente ya lo tenía ahora sí que con muchas ganas de jugar desde hace no sé, como unos 3 meses. De hecho, yo que dice Uplay. Ok, no sé qué es eso gente, pero bueno gente, vamos a ver qué ondita. Ahorita vamos a averiguar qué es eso y así como gente, vamos a comenzar. Este juego salvo automáticamente en ciertos puntos. Por favor no puedes la consola. Y de hecho gente, no se lo recomiendo porque no me pasa en la PlayStation 1 y se me borra la partida. Un largo siglo bostezando y roncando la pata suelta. Se diría que los héroes del claro de los sueños están bajo el efecto de algún misterioso hechizo de sopor, o que mis pobrecitos necesitaban una buena siesta. Esto va a estar bien subtítulo realmente, pero no se lo explore. Las pesadillas se han multiplicado, se han extendido, las pesadillas flotan. Han generado nuevos demonios, aún más terroríficos que antes. El claro de los sueños está en peligro, amigo mío. ¡Ve! ¡Rápido! ¡Despierta a nuestros héroes legendarios! La gente aquí con las pesadillas se pueden acá ya bien locos. Bueno, la gente la entendió un poquito, pero ahí cuando lo lean a repetición ya se lo estaré subtitulando. ¡Qué loco! ¿Por qué? ¿Dónde estamos, eh? ¡Ah, gente! ¡Y toda! Vemos a un dragón azul que quién sabe hacia dónde está llevando algo con la sagrada guayaba. Oh, ¿qué onda hace el Rayman? Para despertar los héroes. ¡Levántese, codo! Le dijo Orly. Ok, están azotando tipos. Ok, ese tipo, ¿qué onda, gente? Pues con la gente, ahora sí vamos a ver qué onda. Ok, aquí qué onda, brother. De hecho, gente, este jueguito chucho, por lo que me dice, sí le anda gustando. Aunque yo, de hecho, como no estaba, ahora sí que conecto. ¡Órale, para acá! Hay que agarrarlo, gente. Ahorita lo pescamos. ¡Ay, ¡oh, Dios! ¿Por qué no? ¡Agárrate! Bueno, no es necesario, de hecho, sí hay que agarrar esa cosa, gente. Ok, de hecho, gente. ¡Patada ninja! Ok, gente. ¿Y no brincamos doble? Ok, no. ¡Ah, gente! Ok, gente, este jueguito, así con las gráficas del selva y así, gente. No sé si ustedes hayan jugado el jueguito de Tarzán de la PlayStation o no, pero me recuerda muchísimo así, gente. A ver, ¿qué onda, brother? ¡Oh, sagrada guayaba! Ok, gente. ¡Oh, orden, 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 orden! Gente, me los despaché a todos. Ay, ahorita me dice que ya... ¡Orden! ¡Eh! ¡Ayudamos a los azulitos! ¡Orden! ¡No estoy campeando! ¿Qué es esto, gente? Ok, guayabas malvadas también, gente. Ah, gente, se ve raro el go. ¿Qué es esto? ¡Pues agarrar hierbas! Oh, ok, gente, con casi. Y después nos los agarramos a guamas. Ok. Son como raros. Ok, eso es, gente. Ya sé que caerles así, ¿no? ¡Ah, gente! Ya se empieza a captar esta onda, ¿eh? Ya, ok. Ok, oh. A ver, gente. Oh, gente, sí, este jueguito está interesante, ¿eh? A ver. Y llegamos. ¡Órale, órale, órale! La gente se ponen acá locos las haditas, ¿eh? ¡Oh! ¡Ese fue nervoso, gente! Ok, gente, no entiendo. Oh, gente, ¿qué onda? Ok, gente, trato de entender este juego, pero no lo entiendo. Ok, yo le metí un corazón, gente. Ah, a lo mejor será como esos jueguitos en el que tienes que ir por ahí con tus mascotitas y los vas subiendo de nivel, yo creo, ¿no? ¡Órale, guayabas malvadas! ¿Qué es eso?
Santa planta pollo, ¿qué es esto? Ok, ¿y este cómo le pego, Amigo Rana, asparo. Ok. ¿Y yo qué? ¿Le pego o qué? Ok. ¿Y yo qué debo hacer? Ok, le agarro... No, bueno, tenemos que ponerlo en el ojo, gente. Pero no en la tina. ¡Ah! Yo brinco, carnal, yo... ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay, Dios! Creo que pasa, gente. Bueno, creo, gente, no estoy seguro si tenía que hacer eso. ¡Sí! ¡Oh, gente, ganamos! Y amigo Rana, ¿te vas a quedar ahí, güey? ¡Oh, sagrado hongo! ¡Ay, ¡oh, Dios! Ok, este juego sí está como... Ah, repetidamente, gente, a ver. Como que le están haciendo cosquillas a este compadre. ¡Órale! Ok, gente, estoy empezando a captar esta onda, gente, pero sí está un poquito así como, ¿what? Bueno, no, la primera vez que jugamos algo así, así que, pues vamos a ver qué onda. ¡Oh, Dios! Estamos en el castillo de Chapultepec. ¿Conocido? ¡Oh, Dios! Ok. Esa rana mágica, gente, nos está haciendo un buen paro. Ya está, me avienta este, ¿no? Ok, ven conmigo, amigo. No, gente, ¿qué onda? Si no fuera por esa gente, capaz que ya nos habíamos muerto. Aunque me he dado, gente, ay, que la computadora se apaga, de que en el pasado, no sé si había más camino, gente, por lo cual debíamos ir, pero no sé, gente, ya estaré viendo por ahí después en comentarios o algo así. Qué loco, gente, ¿dónde estábamos? ¿Y tú? Gente, apenas vienen y ya nos vienen, ¿no? ¿Qué es esto, gente? Oh, esa cosa sí nos va a estar ayudando un montón, gente. ¿Qué es esto, brother? Ah, puedo golpear fantasmas, gente. Ok, ¿y la ranita mágica no puede hacerme paro o algo así? Puedo brincar en esas cosas que no creo, gente, pero ok, ya más o menos vi que... Ah, gente, ven, los golpes de este momento llegan hasta allá. A ver, ahorita en la siguiente, gente. Mira, ahí brincamos. Ok, en el cual fallamos. ¡Uy! Ok, gente, vale. Ok, aquí nos pasamos, si no ahorita nos va a caer algo. Y ahorita hasta la primera. ¡Ole! ¡Ole, ole, 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 ole! A ver, este canal. ¿Es para allá? Ok, ¿y aquí qué onda? ¿Va a tener que ir por acá? ¡Ole! ¡Oh! ¡Ven, amigo! ¡Oh! Ok, gente, me siento como salvando... Nunca jugué ese juego, gente, pero creo que había un Mario en el que literalmente salvabas a mini Mario o algo así. Ay, carnal. Ok, y aquí con la gente no salto doble, pero... ¡Algo de poder hacer! Ok, no sé por qué se aventó. ¡Suicida, mi compadre! ¡Oh, gente, qué onda! ¡Ay, decía yo, muerta, me balanza aquí! ¡Ay, Dios! ¡Agárrate, amigo! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Asparo, amigo! ¡Aquí! ¡Salva a ese! ¡A ese! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡No! ¡Ya no lo salvamos, gente! ¡Ole! ¡Nah! Pero la reina no sé dónde está, gente. Pa' mí que ya se me escapó y ni vi dónde estaba. ¡Oh, amigo! ¡Oye, amigo! ¡Corre, amigo! Bueno, no era donde yo quería que la andara, pero ok. ¡Ole! Gente, casi me mato. La gente, lo habíamos condenado a una muerte bien gacha, mi compadre este. ¡Amigo Rana, asparo!
¡Sagrado Ronito! Ok, pero... a mí sí me hace que matar a alguien, gente. O sea, me hace que ya lo pasamos y cuando lo hice me voy a estar dando cuenta. Déjenme mover la computadora, gente. Bueno, gente, estaba viendo que ahorita ya tenemos 9 minutos aproximadamente de gameplay. Juntando el otro poquito va a ser 10. Así que bueno, gente, vamos a comenzar primero con esta temática de que estos videos duren como 10 minutos. Bueno, espero que les esté gustando. La verdad es que el jueguito se ve bastante bonito. Ahora sí, siendo sincero, está ahí como de que hay cosas mágicas y así, gente. Así que bueno, gente, vamos a darle una oportunidad de un segundo capítulo. Si no, es que hasta un tercero. De hecho, de las piedritas tuvo varios, gente, ahí por si les gustan verlo, si les gustó la idea. Yo fui Ultra, nos vemos en la próxima. Bye.